Hola holísticos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video, mi nombre es Kemba y hoy vamos a hablar de cómo conectar con el perdón. Cómo observarnos en lo micro para poder ver cómo conectar sanamente con nosotros. ¿Cuál es tu primera reacción cuando se te cae algo? ¿Te perdonás y lo levantás y jajaja, se me cayó, listo, normal? ¿O capaz que te castigás o te insultás? ¿Qué pasa cuando habías planeado algo el día anterior o la noche anterior y no pasa o no lo accionas porque te levantaste con una energía que no era la que habías planificado? ¿Te perdonás o te castigás? ¿O te culpás? Cuando tu intuición o una vocecita por ahí te dijo que por ahí no era, o no hagas esto o no lo hagas de esta manera, pero algo dijo, sí, lo voy a hacer igual, porque bueno, la experiencia. Pero, ¿cómo reaccionaste después? ¿Te castigás? ¿Te culpás? ¿O simplemente lo aceptás? Al observar estas pequeñas cosas, estos pequeños detalles de cómo nosotros nos conectamos con nosotros mismos, si podemos perdonarnos en pequeñas acciones que hacemos con nosotros mismos, podemos también ver en lo macro y ya en un partícipe de otra persona. Por ejemplo, si vamos al linaje, a nuestra familia, a nuestros padres. ¿Cómo te sientes en ese vínculo? ¿Los perdonas por aquello que hicieron y que quizás hoy no es de tu gusto? ¿O los castigas o los responsabilizas castigándolos de lo que hicieron? Para poder perdonar al otro es crucial perdonarnos a nosotros. Observar esa situación que viví, que fui partícipe, haya sido de mi elección consciente o no, perdonarme a mí por haber tenido que pasar por eso. No es culpa mía. Quizás fue responsabilidad de otro, pero tampoco es su culpa. Porque a veces el otro también reacciona o acciona desde las herramientas que tiene en ese momento, o las que puede usar en ese momento. Obviamente que para observar eso hay que hacer un proceso interno con nosotros mismos. Para sanar nuestro interior, para sanar con nuestra compañía, con nosotros. Para poder perdonar al otro. Pero no porque el otro necesite mi perdón, sino para yo perdonarlo desde mi persona, para yo no responsabilizar al otro de lo que sucedió. Hacer pequeñas cositas en la vida que te ayuden a conectar contigo, actividades que te movilicen más externamente, como actividades que te movilicen más internamente. Hacer actividades que sea de tu disfrute, que lo aprecies, que te divierta, que te sientas bien, que te puedas descubrir en esa actividad, ya sea algo de movimiento, cualquier tipo de arte. Algo más interno, hacer terapias, cuestionarte la vida, cuestionarte tus creencias, cuestionarte qué, por qué te duele esto, qué es lo que no puedes aceptar, qué es lo que no puedes perdonar, qué es lo que no te puedes perdonar. Para conectar con el perdón, creo que el perdón viene de la mano de la sanación. Porque si yo sano, puedo ser más empática, empático, compasiva, compasivo, más amoroso, amorosa con el otro porque lo soy conmigo. Entonces ahí puedo perdonar a la vida, porque la vida no tiene nada que ver. La vida simplemente está haciendo y las otras personas también están siendo parte de esa experiencia. No digo que en situaciones complejas sea como, no sea validar lo que siento, o sea, no lo digo con esa intención, por los dos lo claro, sino de qué me sirve a mí culpar al otro de lo que me pasó o de lo que pasó. Simplemente fue una experiencia que tenía que vivir, pero es un proceso que tienes que pasar. Te vas a seguir enojando. Muchas cosas a veces no te van a gustar y vas a responsabilizar a la sociedad. Hay muchas cosas que a mi persona no le agradan
y a veces se enoja y a veces culpa, pero cada vez que saca el dedo es como, yo estoy culpando afuera por esto que no me gusta. Pero y los restos de dedo que me están apuntando a mí, ¿qué es de eso que yo no lo acepto en mí? ¿Por qué no perdona el otro por una equivocación que hizo o que está haciendo? ¿Yo me perdono por las acciones que hice? ¿Me perdono realmente? No sé si se escuchan los perros. Hay mucho ruido alrededor ahí. Me colgué. Ay, hace tiempo no me pasaba. Me olvidé lo que estaba diciendo. Algo de que. Vamos a hacer memoria. Sé que estaba muy, muy enroscada con muchos temas, quizás, o muchas cosas que quería decir, y eso hizo que se resetía la memoria. Una eternidad más tarde. Ah, sí. Me pasa la paciencia. Me pasa que a veces, como que, no sé, estamos conversando, charlando, o tocando cosas viejas, como de la niñez, o ay, cuando yo viví esta experiencia, y cuando toco un punto que quizás a mí me incomoda, o esa incomodidad o esa experiencia. También incluye a la otra persona porque fue partícipe, ya sea porque, no sé, era mi abuela o mis padres o un amigo o lo que sea. Es como que yo voy, digo, bueno, acá vamos a sanar, es momento de sanar, meterle la llave porque a mí me ha servido a sanar un montón. Obviamente no la meto y para que me duela y la sufra, no, 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 no. La meto para sacar esa piel que no la deja regenerar sanamente, es como algo así. La otra persona a veces no está en esa porque quizás le da miedo sacar todos esos trapos al sol. Porque si vamos al caso, no importa la edad que tengas, viviste experiencias y quizás no siempre le diste luz a esas experiencias. Entonces, una vez que sabes que puede ir por ahí y recuerdas cómo te sentiste en ese momento, prefieres hasta seguir ocultándolo. Es como no sacarlo de la oscuridad o de la mochila que estaba bien oculta o de abajo de la alfombra, eso que barres, barres, barres y lo tapas ahí porque no se ve. Y tú misma te vas a encargar, o tú mismo, de conectar con esa sanación. No le tengas miedo al dolor y no le tengas miedo a la oscuridad. Ver la oscuridad y ver el dolor es maravilloso. Porque te puedes ver en tu completitud, no solamente aquellas facetas. Aquellas áreas en las que socialmente está bien correcto y bien aceptado, y por ende tú también las aceptas, porque ya que todo el mundo las acepta, yo también las acepto. Pero aquellas que no muestras o aquellas que evades son maravillosas y son parte de ti y te hacen único, única y lleno de herramientas y de poder. Así que te invito a conectar con tu sanación de la forma en la que lo sientas y a conectar con el perdón. No sé si en realidad dije algo. Creo que sí. O divagué mucho. Pero nada, espero que. No, no espero nada. Simplemente este video va a conectar con aquellas personas que sientan que resuenan. Y yo creo que removí mucho en mí porque a mí me hizo sentido lo que hablé. Así que si a alguien más le hace sentido, te abrazo. Te abrazo. Porque lo estoy sintiendo. Entonces, bueno, gracias. Gracias por ver este video. Si sentís compartirlo, dejar algún comentario y darle me gusta y suscribirte. Te abrazo desde la distancia y te deseo un maravilloso día. Bye.